Por lo tanto, que no mientan, no es Loreg. Y por lo tanto, reitero, o retiran la reforma electoral y abren un proceso de diálogo con todos los partidos políticos representados en esta región, o el Partido Socialista no se va a prestar este invento y a este engaño a los ciudadanos y a este golpe de Estado de la democracia. Si extrapolamos los datos del 95, que sacamos 14.000 votos más que el PP, ahora mismo, con esa ley, tendríamos el Partido Socialista más votos. Y el Partido Popular, más diputados. Eso es intolerable. Es que eso es hacer trampa. Eso es un fraude electoral. En algo tan grave como un incendio producido como consecuencia de la falta de seguridad, como consecuencia de los recortes, desde luego hay que mirar a los máximos responsables políticos, que son Cospedal y el Consejero de Sanidad. Son los responsables de lo que está pasando con la sanidad en Castilla-La Mancha.